glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna redención. Sin manchas puros en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Él sea la gloria. Hermanos, this is it, what we've waited for. And queremos darle toda la honra, toda la gloria a Dios esta mañana. Gracias por todos los que están, esperamos que los otros estén llegando. Pero hermanos, si nos ponemos de pie, vamos al Salmo 20, Psalm chapter 20. Leer unos versículos y viene nuestro hermano Carlos a orar. We'll just put the stand right here or something. Dice Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Y te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Salmo 20 y versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y nosotros nos alegraremos en tu salvación. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede Jehová todas tus peticiones. Versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es un gozo ser cristianos, ser parte de la iglesia local.
Y hermanos, vamos a comenzar este día con una oración. Hemos pedido aquí a nuestro hermano Carlos que venga y ponga el servicio en las manos de Dios. Oremos todos. ¿Sí me oyen? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estar aquí, reunidos en tu nombre. Hey. Pedimos, Señor, que derrames bendición en esta mañana, Señor, y tú sabes nuestra condición. Y pedimos, Señor, que tú mitigues, que tú llenes esas cosas que necesitamos. Y, Señor, bendice también los que están oyendo allá en sus casas. Y, Señor, manifiéstate con tu poder y háblanos a cada uno, Señor, y glorifícate en esta mañana. Gracias por habernos traído. Gracias por tu palabra. Gracias por esa salvación tan grande y merecida que usted nos ha dado por medio de Cristo. Te damos gracias de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos esto. Amén. Amén. Así de pie, vamos todos a cantar este hermoso canto. Venid, glorificar a Dios, el Padre del Señor. Cantemos, cantemos todos. Venid, glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sus manchas puros en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. Por ellas ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermoso canto. There's no place like being at the church house. Y sabemos, hermanos, que muchos todavía no pueden llegar, pero los que hemos llegado, es bueno estar en la casa de Dios, hermanos, gozarnos de las bendiciones de Dios. Y este día especial 55, and at midnight we're hitting the 56th year. So qué bendición, hermanos, llegar a la historia de esta iglesia hasta este día. And these are good days.
Dios ha estado con nosotros como iglesia. Y hermanos, queremos solamente tomar este día para recargar las baterías espirituales en nuestra vida, para darle aún con más fuerza. Hermanos, antes de cantar unos tres cantos más, queremos dar la bienvenida y gracias por todos los que están en esta mañana. Hay algunos aquí que nos visitaron por primera vez el miércoles y aquí están en esta noche. Sean muy, muy bienvenidas hoy esta mañana, ¿ok? Este día especial, el misionero right here, Brother Iván Ramírez y su familia que está con nosotros, bienvenidos una vez más. And right here, my brother, thank you for being here this morning again, ¿ok? La segunda vez con nosotros. Y no sé si hay alguien más. Brother, yeah, did you bring a visitor first time? Ok, primero es, thank you for being with us. Y ahorita los sugieres le dan una, van a dar una tarjeta de visitantes. So thank you, especially this special day for us, ok? I hope you feel at home. ¿Alguien más trajo visitante con usted? ¿Alguien más? All right, sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Diremos más sobre el servicio de esta tarde a las 4. But this is a time to rejoice. Ese es el tiempo, hermanos. Desde enero estamos esperando este día. This is a special day in many ways. Porque después del aniversario, it's summertime. Después del aniversario, it's graduation time. And para los muchachos, it's the end of the school semester. So it's a big day that everybody looks forward to. No queríamos cambiar el aniversario, el día, hermanos. Pero los que estamos, queremos gozarnos en el Señor, ¿ok? Si nos ponemos de pie, vamos a cantar este hermoso canto, Lores, dad a Cristo el Rey. Vamos todos a cantar del corazón, hermanos. Cantemos todos. Lores, dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptar, de su divino amor la ley, postrados aceptar. Prostrate fall, bring forth the royal diadem, and come here, Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown him, Lord of all. Dios quiera que los dos que están el trono en derredor, cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Sí mismo vamos a cantar a Cristo coronar, a Cristo coronar. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, honores tributa y bendecida al inmortal por la eternidad. Crowned in the many crowns, the Lamb upon his throne, our how the heavenly anthems drowns a music voice tone. Awake my soul,
soul and sing of him who died for thee, and hail him as the matchless king through all eternity. A Cristo corona, autor de vida y luz, con alabanzas proclama tus triunfos en la cruz. A Cristo adora, autor de salvación, lo eterno tributa de todo corazón. Así como estamos, vamos a seguir el siguiente canto: alabad al gran rey. Alabad al gran rey. Hey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributo honor al Rey Soberano, el buen Salvador, dignísimo ceder más alto honor. Alabar, alabar, alabad al gran rey, y adorar, adorar, adorar es su rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. To God be the glory, great things he had done, so long did the world that he gave us his son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the left gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Now come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás ondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben tu nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran rey. Adorad, adorad, adorad es su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran rey, y adorad, adorad, adorad es su rey. A nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros cantamos es de gran gozo solamente a poner atención a las palabras. Vamos a tener el coro, hermanos, que pase. Perdón, aquí, hermanos, we're going to try to keep the distance. Durante este tiempo, vamos a darle tiempo aquí que pase y vamos a escuchar este hermoso canto, Santo, Magno, Digno, digno de todo honor. Escuchemos, hermanos, el coro en estos momentos. Esta tarde, hermanos, a las 4, servicio, vamos a estar celebrando el aniversario. Hoy a las 4 habrá más cantos, la rondalla va a tener cantos
y el coro, diferentes cantos especiales, hermanos, y no queremos que nadie se lo vaya a perder. Today at 4 o'clock, hoy a las 4, hermanos, tomamos estos minutos aquí para decir algo de la iglesia o de la historia. Hermanos, en esta tarde nuestro pastor Joe Carrizales estará diciendo algo sobre la historia. And it's hard to put 55 years in so many minutes, en tantos minutos, hermanos. Pero la única cosa que podemos decir, que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, hermanos, y por la gracia de Dios como miembros de la iglesia, la única cosa que nosotros podemos dar a Dios es la fidelidad de ir adelante. Hermanos, cada año, en diciembre 31, cada año, estamos prometiendo, man, perder peso. Tantas resoluciones. But you know what? Year 55, stepping into year 56, el año 56. Yo creo para ahorita todos los miembros de la iglesia han hecho resolución. And this is a question that no queremos que levanten la mano. Pero quizás en esta noche vamos a pasar el micrófono. Queremos oír. ¿No quieren oír las resoluciones de los miembros de la iglesia? ¿Cuántos aquí quieren oír? Brand new resolutions. Señor, te prometo esto, este nuevo. Esto es lo que quiero ver en la iglesia este nuevo año, ¿ok? Para todos. Well, we have about 3 hours to get one. ¿Ok? Hermanos, y así gozarnos en el Señor. Porque el Señor ha sido fiel. Señor, esto te prometo. Many times we fail, but el Señor sabe el corazón. We must say, Lord, here it is. Y hermanos, a este nuevo año, y recordamos ahí en la entrada hay fotos de todos los años, esas personas que comenzaron en la misión. Y hermanos, but once again, this is the best time of the history of the church. Y hermanos, la iglesia tiene potencial para hacer muchas cosas con la ayuda de Dios. The Lord just waits for us. Él solamente espera a nosotros como congregación. And I am anticipating, anticipo, hermanos, un año lleno de bendición. There's nothing that could stop a church. Tomamos todas las medidas, hermanos, y esto no es un juego de hermanos, of the virus y diferentes cosas. Tomamos toda la precaución y hermanos, queremos que todos estén saludables. Gracias a Dios, hermanos, podemos decir que nadie de los miembros de la iglesia y personas de inmediato aquí ha tenido esa enfermedad. Y hermanos, que así sea y que Dios, hermanos, ponga su mano de poder, sanidad a algunas personas que lo han contraído. Esto es algo que nunca esperábamos en la historia de forever. So, hermanos, they say it's a new, different normal and cosas así. Pero hermanos, el Señor sabía de todo esto. Vamos solamente a ser fieles y aún más fieles este nuevo año. En este servicio de la tarde a las 4 se dirá más sobre la historia, hermanos, de la iglesia. I just have something here. Muchos han mandado saludos a la iglesia and a couple of voicemails. Let me see if this one comes out right here. Let me see if this one. All of you to congratulate you all for 55 years. Remember when I went there in 1965 and when you organized, I was there en la primera. Then we went to have the first service allá en Belén. It was a wonderful time, good memories. We want to say God bless you, Caleb. May the Lord continue using you and give you wisdom and give you strength to keep on going this coming year. Amen. And also my brother that founded the church, thank the Lord for the foundation I have there. Amen. Oh, God bless you, Caleb. I wish I would have been there. I was making plans, but God knows the days we're living in. But we're rejoicing this morning, and we're rejoicing with you, okay? God bless you, Caleb, and tell the brethren we're praying for them and thank the Lord for what Caleb most of the influence it has, not only in San Antonio, but around the world. Amen.
That's 1960. Did he say 63? 65. Man, many years. Que el Señor bendiga, hermanos. And that's, we have a big responsibility. Muchos dieron todo. Y hermanos, para llegar a este punto, just to take the torch and go further. Not to just sit back, hermanos. Que esto sea un reto para nosotros este nuevo año. Well, vamos a levantar la ofrenda, hermanos, en esta mañana. Vamos a recordar nuestros diezmos, nuestras promesas de fe, hermanos. Y también en esta noche, tonight would be the night, en sus bancas hay un sobre amarillo. Y hermanos, queremos hacer este esfuerzo de 55, an offering, 55 years, a $55 bill. Si nos ayuda, hermanos, de esta manera, y de esa manera queremos hacer diferentes cosas aquí en la iglesia. Y que Dios bendiga al dador alegre. Lo que vamos a hacer, hermanos, al salir, los the little offering plates, pero no se lo van a olvidar, ¿ok? Don't forget it, our tithe and offerings and the special offering. Al salir, hermanos, vamos a orar que Dios bendiga las ofrendas. Y hermanos, hay un versículo aquí. Every day it's something new. Anoche muchos fueron a dormir, no asustados, sino enojados. What is this world coming to? Dice un versículo en primera Timoteo 2, 1 Timothy 2. Luego vamos a orar por las ofrendas y oración. Esta es casa de oración, hermanos. A house of prayer. Y no sé cuántos querrán venir al altar. If you don't want, that's no problem. Si unos cuantos quieren venir, vamos a tener esta oración después de estos versículos. 1 Timothy chapter 2. Primera Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. No solamente peticiones, sino en estas oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Why is he exhorting us? ¿Por qué nos exhorta a hacer esto? Como hablamos la semana pasada, what is going to make a difference in our nation? Vemos aquí, hermanos, este versículo, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y en honestidad. What does this nation need? Hermanos, inconversos han llamado este día nacional, the National Day of Prayer. ¿Y cuántos días más de oración nacional? The calling out. Hasta los inconversos saben que hay algo en la oración. Dice, para que vivamos quieta y respetuosamente en toda piedad y en honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Remember, not only the prayer that we live a wonderful life, pero en la oración que estos hombres sean salvos. Anoche, I'm surprised that we would see church members over there, personas salvas. Esas personas necesitan algo más. Remember, Christ in them. Para eso estamos como iglesia, para eso estamos existiendo. And right here, hermanos, un versículo más antes de orar. Y dice Efesios 3 y versículo 20, Ephesians 3 and verse 20. Y con este versículo, si nos ponemos de pie, porque con este versículo vamos a venir los que gustan al altar y traer estas peticiones. Y un pueblo de Dios, hermanos, que el Señor ayude en nuestra iglesia hermana, en Eagle Pass, en Houston, en otros lugares. Que el Señor les ayude, hermanos, en decisiones que hacen fuertes cuando viene a esto, the viruses, and
Que Dios libre su pueblo de enfermedades. Dice Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. We don't know that power that we have in us. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las, todas las edades, por los siglos de los siglos. Mi tío Roy me mandó este versículo en esta mañana. Vamos a orar, si algunos gustan pasar, si no, está bien. Vamos a pedir que Dios nos ayude en esta mañana. Esta casa será llamada casa de oración. The only place that we could come and leave. Dejar todas las cargas y necesidades. Nos está diciendo hacer rogativas. Hacer esas peticiones y rogativas. Para que vivamos quieta y reposadamente. En toda piedad y honestidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Señor, en esta mañana pedimos, Padre, al comenzar este año nunca ni nos imaginábamos, pero en esta mañana, Señor, tú dices, rogad, orad, pedid. Pedir, Señor, dar gracias, Señor, rogar por aquellos que hacen decisiones para que vivamos una vida quieta en este mundo. Señor, al orar pedimos por the first responders, los primeros respondedores, Señor. Este mes de mayo es el mes que se recuerda a todos estos y estos policías, Señor, que han estado trabajando fuerte, fuerte sin descansar. Señor, protéjalos, dele sabiduría, Señor. Sé con sus esposas, sus hijos. Pedimos, Señor, por su protección. Ellos están siempre en contacto. En combate, pedimos, Señor, que les dé sabiduría cuando estén en las calles, cuando hay tragedia. Que ellos tengan sabiduría en cada decisión. Oramos por la salvación de cada uno de ellos. Pedimos, Señor, por aquellos que sirven en las comunidades, en esa comunidad, Padre. Durante todo el mes de mayo es en honrar a estas personas. En mayo 4, the International Firefighters Day, los bomberos. Mayo el 6, the Wildfire Community. Mayo del 6 al 11, los que trabajan en lugares sociales, the public service, del 13 al 19, the National Police Week. Esta semana del mayo 20 al 26, the EMS Week. Señor, pedimos por todos estos que sirven en sus comunidades. Al estar dormido anoche, Señor, estas personas están frente del enemigo. Ellos están peleando por la seguridad. Y Señor, ayúdanos como nación al volvernos a ti. Pedimos por la salvación, Señor, de todos estos, all of these hoodlums, todos estos vagos que estaban anoche, Señor. Pedimos por la salvación, un cambio de mente. Y Señor, que pongas un paro a toda esa violencia. Sé con esos dueños de negocios, Señor.
Tú permites esto por una razón. Y no sabemos, Padre, pero queremos que solamente estar en tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, al comenzar este nuevo año como iglesia, que seamos reconocidos como iglesia de oración, iglesia de fe, iglesia lleno de poder, Señor. Que nosotros podamos impactar esta comunidad. Por eso, un año más. Bendiga ahora las ofrendas, los diezmos. Bendiga al dador alegre, Señor. Gracias porque has cuidado los trabajos, Señor, de los hermanos, las hermanas, aún los jóvenes, los que se han graduado, Señor, de sus estudios, al estar buscando trabajo, Señor, mientras comienzan los colegios. Esté con cada uno. Muchos están, Señor, buscando el mismo trabajo, Señor, pero tú sabes cómo abrir puerta a tus hijos y a tus hijas. Bendígales en forma especial. En el nombre de Cristo, amén y amén. Así de pie, hermanos, hay un hermoso canto que dice: adoremos a Dios. Vamos todos a cantar este canto: adoremos a Dios. Canta un himno al Salvador, ven, adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven, adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven, adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará. Ven, adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios. Ven, adoremos a Dios, a una voz, al trino Dios. Himnos cantemos de corazón, Hijo del Hombre, también de Dios. Es vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven, adoremos a Dios. Él es el Rey, canta, oh Rey. Ven, adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad. Ven, adoremos a Dios. Honra a Jesús, Él es la luz. Ven, adoremos a nuestro Dios. Adoremos a Dios, solo a Dios. Ven, adoremos a Dios, a una voz, al trino Dios, y nos cantemos de corazón, Hijo del Hombre, también de Dios. Es vencedor el que se humilló, honra, gloria. Ven, adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios. Let us worship the Lord, worship the Lord. Come, let us worship the Lord. Let up your voice in angry joy. Come, let us worship, worship the Lord. Son of Jehovah, yet Son of God, conquering lion, yourself in love. Worship, worship, come let us worship the Lord forever. Worship, worship, come let us worship the Lord. A
Así de pie, hermanos, dice Éxodo capítulo 5. Exodus chapter 5. Exodus chapter 5. Y algo que hemos tratado de vivir como muchos cristianos y personas en común es esperar en Dios. Sometimes we need more patience en esperar en Dios. Aquí vemos en Éxodo capítulo 5 dos personas que estaban esperando en Dios. They would pray to God, Dios, ¿por qué? Why? Y el Señor decía, Moisés, just wait up a little bit. Pero Señor, tú sabes que Faraón nos está batiendo, Señor, nos está haciendo sufrir. Pero estos dos hombres, Moisés y Aarón, ellos sabían cómo esperar en Dios. And right now we need some patience. Necesitamos paciencia. Anoche, there's no word to call them, these animals. Pero vemos aquí, hermanos, esa paciencia en Dios. Unos versículos, hermanos, antes de tomar asiento. Éxodo 5, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es este Jehová? Yo quiero oír su voz directamente. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora caminemos camino de 3 días por el desierto y ofrecemos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Versículo 4, entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas mientras que esperaban. Versículo 5, y también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenía a su cargo y sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada porque están ociosos, porque esos levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Porque dicen esas cosas que trabajen lo doble. ¿Y cuánto necesitaban esa paciencia? Dios, yo sé que nos oyes. Dios, pero al oírnos, Dios, ahorita queremos que actúes ahorita. Y vemos esa paciencia que estos hombres nos pueden enseñar en esta mañana, hermanos. Y esa paciencia que Dios tiene para nosotros como iglesia. That's a pilón. Pero la paciencia que nosotros necesitamos tener. Oremos, Señor, en esta mañana. Usa tu palabra, Señor, que seamos retados. Señor, tu palabra siempre es para retarnos, para hacer más. Y Señor, en esta mañana, una vez más, esté con nosotros, que tu Espíritu Santo ministre en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Moisés y Aarón ante Faraón. Y vemos en esta mañana, hermanos, la larga espera aquí, hermanos, ha concluido. Concluido. El día llegó, el día de liberación, pero hubo una larga espera. Vemos aquí, hermanos, nosotros para ir adelante. 55 años no llegó
solamente en tantos años. Parece que los días y los meses se están corriendo, hermanos. Pero vemos aquí la larga espera. El Señor dijo, no ahorita, quizás mañana. No mañana, sino a mi tiempo. Moisés y Aarón, hermanos, sabían esperar en Dios. Ellos sabían cómo no quejarse cuando su oración no era contestada. Y vemos en estos versículos, hermanos, versículo 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Y vemos aquí, hermanos, versículo 13, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de día en su día, como cuando se os daba paja. Muchas veces cosas se nos han estado quitando, quizás en un empleo, quizás beneficios, quizás diferentes cosas, y nosotros perdemos la paciencia, quizás lugares donde uno quería ir. Pero vemos aquí, hermanos, la paciencia. Había, hermanos, la relación negativa de Faraón se rebeló contra el plan de Dios. Aquí, hermanos, no solamente, hermanos, eso se rebeló contra la persona de Dios y se rebeló contra el pueblo de Dios. Mientras que el pueblo quería salir y glorificar y bendecir el nombre del Señor, cuanto más Faraón se ponía en su contra. Y vemos en esta mañana solamente algunas cosas, hermanos, antes de salir. Versículo 4 y versículo 5, estos versículos que hemos leído, hermanos, las tareas diarias continúan mientras que uno espera en Dios. Quizás no todo va como nosotros queremos, pero hermanos, todo sigue adelante mientras que nosotros estamos esperando y confiando que es en el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos esa oración contestada? Ahorita, Señor, escúchame ahorita. Pero el tiempo de Dios es diferente. Esperando, hermanos, esas tareas diarias continúan. Ellos sabían que Dios los iba a librar, que Dios estaba con ellos. Ellos solamente querían dejar sus tareas y solamente sentarse y esperar en Dios. Mientras que Cristo venga, hermanos, nosotros debemos estar ocupados. Este mundo, cuanto más y todos los días, más y más necesita de nosotros. Remember lo que nosotros tenemos. Ellos no necesitan más plan médico, más posesiones. Aquí, hermanos, lo que este mundo necesita es lo que nosotros tenemos. Por eso, en medio de la prueba, hermanos, nosotros podemos gozarnos. Es un gozo que viene aquí de adentro, hermanos. No es nada que este mundo puede dar. Este mundo da frustración. And you see it with people wanting to, just a frustration. Ellos parecen que son sus mismos enemigos, lo que hace el enemigo, hermanos. Y vemos aquí en esta mañana, las tareas diarias continúan mientras se espera en Dios. Y vemos aquí, hermanos, el pueblo esperaba liberación inmediata, como nosotros cuando oramos, esa contestación de inmediato. Señor, no sabes quién soy. Señor, demando en este día. Y cuántas veces al comenzar el año 2020, declaro y demando este año, oh Señor, tu bendición. We never expected anything worse than that. Porque lo demandamos, oh Señor, quiero que tu bendición sea sobre la nación, sobre nuestra vida, nuestro hogar, la iglesia. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Moisés
Aquí y Aarón, hermanos, ellos sabían cómo esperar en Dios. El pueblo esperaban esa liberación inmediata. Dejaron de trabajar arduamente como antes. Y hermanos, mientras que Cristo venga, debemos de estar trabajando aún más. Las señales de este mundo enseñan que este mundo necesita a Cristo Jesús, y nosotros estamos esperando en casa, nomás sentados, just drinking that tea like Kermit the Frog, viendo todos yendo al infierno. As long as I'm okay, hermanos. Un nuevo año es una oportunidad más, esperando en Dios, esperando esa bendición, esperando que Dios haga grandes cosas en la iglesia, en su hogar, en su vida, en su empleo, en su negocio, pero esperando, saber esperar en Dios. Y vemos aquí, hermanos, es difícil mantenerse en el sendero mientras que se espera. I think since February, March, April, y pisando mayo, ya pisando junio. This has been a great waiting game. Y nosotros sabemos que todo esto puede terminar, pum, de la noche en la mañana. The media could say, nomás no decir esa palabra, and man, everything is just gone. Que esto sea sanado, que no haya nada de esto. Hermanos, sabíamos desde enero, o es nosotros esperando desde enero, los últimos de enero, todo febrero, marzo, abril, hasta este día, esperando, esperando. Señor, ya yo sé que esta semana va a pasar y Señor, todo va a seguir normal, pero vemos aquí esperando. We've never had that patience before, esperando en Dios. Y vemos aquí, hermanos, estos versículos, esperando Moisés y Aarón ante Faraón, ante este enemigo, hermanos, ante personas que son que oponen a los cristianos. Y aquí, hermanos, gracias a Dios por esas libertades que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Nadie nos está persiguiendo, echando en cárcel, hermanos, pero vemos aquí que ellos sabían esperar en Dios. Y qué difícil es mantenernos en ese sendero. Y hermanos, debemos de mantenernos firmes. Algunos han dejado de trabajar para ponerse a esperar. Algunos han desechado, hermanos, todo y han ponido a esperar. Aquí versículo del 6 al 19 de Éxodo capítulo 5, hermanos, nos está hablando de las dificultades pueden aumentar mientras que nosotros estamos esperando. Pero hermanos, cuando las dificultades vengan a nuestra vida, hay que estar seguro que nosotros tengamos en prioridad nuestra vida espiritual. Por eso 55 años este día debe de ser algo especial para nosotros. Porque en medio de las dificultades nosotros tenemos a dónde acudir. Hermanos, este mundo no sabe en medio de las dificultades, pero hay algo diferente en nosotros. Nosotros sabemos esperar en Dios. We don't have to get impatient. No nos tenemos que deshacer emocionalmente. Vemos aquí, hermanos, estar firme. Moisés y Aarón, hermanos, ellos supieron cómo esperar. Mientras que estamos esperando, como ellos esperaban esa liberación, mientras que esperaban, hermanos, estaban ocupados, estaban glorificando a Dios. Ellos aquí, hermanos, ellos oraban a Dios, ellos suplicaban a Dios. Y aquí vemos, hermanos, lo que nosotros debemos de estar haciendo en medio de los tiempos. Las dificultades pueden aumentar como pasó a ellos. Versículo 7. No había más paja para los ladrillos, más trabajo impuesto sobre los israelitas. Y versículo 12, recoger rastrojos.
Pero veamos aquí, hermanos, lo hacían esperando en Dios. Versículo 20, hermanos, algunos pueden impacientarse mientras esperan a otros. Vemos aquí, hermanos, hablando de capítulo 6, si vemos capítulo 6 del 1 al 8. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, recuerda Moisés, remember who's talking to you, remember who has promised you. Recuerda que yo soy Jehová. Y vemos aquí, hermanos, Dios estaba dando esas buenas noticias. Le estaba diciendo a Moisés, Moisés, man, ponte firme, Moisés. Moisés, yo todavía estoy en control, Moisés. Oh, Moisés, mantente ahí, mantente. Oh, Moisés. Y él está diciendo, yo soy Jehová. Buenas noticias, él estaba dando buenas noticias. Moisés decía al pueblo: oh pueblo, Dios está con nosotros. Oh pueblo, Dios nos va a librar. Oh pueblo, Dios nos ha prometido. Pero vemos aquí, hermanos, lo que hizo la diferencia. Ellos buscaban y esperaban y tenían fe en Dios. Hay que tener nuestra fe, hermanos, y crecer. Él estaba dando buenas noticias para un pueblo agobiado. La palabra de Dios nos está diciendo que Él está interesado por nuestras cargas. Dios está interesado por nuestras pruebas. Aquí, hermanos, Él se interesa, versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Vemos aquí, hermanos, Dios se interesa por nuestras cargas. Yo sacaré una promesa para tiempos de aflicción. Dios conoce el dolor en el cuerpo. Él está diciendo, yo soy Dios. Aquí, hermanos, versículo 6, Dios se interesa por nuestra esclavitud mientras que estamos en este mundo. Hay muchas cosas que nos tiene como cristianos en esclavitud. En este mundo, algo que nos tiene en esclavitud es no creerle a Dios, es no tener fe, es poner a Dios a un lado. Son esos pecados que nos tienen atrapados en este mundo como cristianos. Cosas que no dejamos ir, relaciones que no dejamos ir, pornografía que uno no puede dejar, alcohol, drogas, cosas que nos asieden. Y veamos aquí, hermanos, Dios se interesa de nuestra esclavitud. Él dice que yo os libraré de tu esclavitud. No solamente Moisés y Aarón, Él está diciendo a nosotros, yo soy la persona que te voy a ayudar. No esa comunidad, no esas personas, yo soy Jehová, nos está diciendo para un pueblo agobiado. Y quizás en esta mañana venimos quizás confusos, venimos agobiados, pero Él está diciendo una vez más, yo soy Jehová. Él reconoce las enfermedades, reconoce el dolor en el cuerpo, reconoce, y una vez más Él está diciendo, esperad en mí. It's always my time, no nuestro tiempo. La dicha de esperar en Dios. Dios se interesa por nuestra esclavitud. Os libraré de su servidumbre. En otras palabras, que Dios está en control. Dios, no personas que están en el centro, no personas en Washington. Él está diciendo, yo estoy en control. No tienes que ir a ese consejero, no tienes que ir a ese abogado, no tienes que ir a buscar esa ayuda. Él está diciendo, Moisés,
yo soy Jehová. Yo cambio corazones. Y hermanos, nosotros en esta mañana, el propósito de tener las puertas abiertas 55 años y sí, hermanos, hasta que Cristo venga, es para hacer la luz en este mundo. Y este mundo, ¿cuánto más necesita la luz? Pero vemos aquí, hermanos, en vez de ser las personas tan gozosas, híjole, muchas veces el mundo nos agobia porque estamos lejos de Dios. Y algunos han tomado esta cuarentena. You've been quarantined. You've been quarantined from God. We've been quarantined from la iglesia, el compañerismo, la unidad de los cantos. El primer canto, hermanos, debemos de estar gozosos y cantando y dando gracias a Dios por su bondad. Señor, no estamos libres todavía, pero tú todavía estás en control, Señor. Por eso venimos a ti a cantar. Venimos a adorar y gozarnos en medio de la pandemia. Y vemos aquí, hermanos, buenas noticias. Él está diciendo, oh, dile al pueblo que ahí estoy. Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que yo estoy en control. A virus is not in control. The economy is not in control. Si abre o cierra un negocio, ese negocio no está en control. Dios está diciendo, Moisés, diles. Tell them, Moses. Tell the people, Moses and Aaron. Dile a la gente que yo estoy en control. I am still just to have faith in me. Vemos aquí, hermanos, Dios se interesa por nuestra libertad. Os redimé, voy a redimir. Aquí, hermanos, el Señor ha venido a libertarnos por medio de sus escrituras, por medio del Salvador, por medio del Espíritu Santo, hermanos. Dios se interesa por nuestra comunión. Él está diciendo, yo os tomaré como a mi pueblo. Aquí, hermanos, no solamente salvarnos, Él quiere comunión íntima con nosotros. Él quiere que nosotros como pueblo cristiano confiemos en Él. Estamos confiando en Él en medio de los días. Juan 20, termino con este versículo, hermanos. Siempre cuando pasaba Jesús, man, todo cambiaba. En este mundo, hermanos, como este mundo necesita a Cristo Jesús, en medio de dolor, escasez, en medio de pérdida, un ser querido que muere, oh, un dolor intenso. Él está diciendo, yo estoy en control. No hay nadie más que te pueda ayudar. Él está diciendo, ahí estoy. Cuando todo está bien, ahí estoy. Antes del servicio, el hermano estaba hablando que, oh, qué dolor que todavía tiene. Por esto lo que ha pasado antes de todo esto, el año pasado, que todos los días ha cambiado en su vida. Pero lo que vemos en la diferencia, hermanos, es cuando Jesús pasa. We need Jesus to pass by every day. We need Jesus close to us. Juan 20, versículo 19, nos está diciendo, cuando llegó la noche, de aquel mismo día, el primero de la semana, sentado en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos. Imagine, he just walked through the wall. No magician can do those things. Él nomás entró con sus discípulos. Nos está diciendo el versículo. Dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también nos envió. Y vemos aquí, hermanos, esas manos, ellos vieron la tranquilidad cuando vieron a Jesús. En medio de este mundo, hermanos, cuando hay conflicto, cuando hay peligro, cuando hay escasez, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, nada más puede traer la tranquilidad a un mundo, a una persona. Jesús da la tranquilidad. Aquí, hermanos, vemos que Jesús tocaba personas, la fiebre se iba. Aquí, hermanos, cuando vemos el poder y la paz de Dios, Jesús ilumina, hermanos. Él da la vista en medio de la ceguera. Aquí, hermanos, puede dar la seguridad en medio de la tormenta del mar. Vemos aquí, hermanos, puede dar la libertad. Mateo 7:31, fue tocado por Cristo y comenzó a hablar el mudo. Y fue sanada la persona. Y vemos milagro tras milagro cuando Jesús estaba aquí, hermanos, tocado por la mano de Dios. Puede dar libertad. Puede bendecir, puede curar cualquier cosa que hay en el corazón, cualquier duda, cualquier pesar. Hermanos, todo comienza con nosotros. Debemos de mantenernos en este tiempo con una actitud de gozo. Debemos de mantenernos con una actitud sana, una mente sana. Debemos de mantenernos en medio del tiempo esperando en Dios con una voluntad sumisa a Dios. Señor, yo sé que no es como yo quiero, Señor, pero estoy sumiso a tu voluntad, lo que hace la diferencia. Y aquí, hermanos, el pueblo fue sumiso, el pueblo esperó en Dios y Dios dio victoria. Hermanos, que Dios nos dé victoria este año, que Dios nos dé victoria. Personas que ni pensamos, hijos, hijas rebeldes, personas que son duros al evangelio, hermanos, esperar en Dios, que Dios cambie esa persona, cambie el corazón, cambie cuando viene a finanzas del hogar, cambie en diferentes problemas en su vida, esperando en Dios. Eso es lo que hizo la diferencia. Pero en esperar en Dios debemos mantener la voluntad sumisa. Debemos de mantener, la última cosa, un corazón confiando en Dios. No confiando en la noticia. Las noticias cambian todos los días. No confiando en la economía. You know what? No hay economía. We're in the negative. En los Estados Unidos. We can't trust that. Eso se fue hace 50 años. Remember, our trust must come from God. Y muchas veces es duro confiar en Dios. Pero en esta mañana nomás un llamamiento de confiar y esperar. When one waits a little longer, cuando una persona se va a casar, you say, wait a little long. Y siempre, man, it's always a big blessing, if you know what I mean. Pero vemos aquí, hermanos, esperar en Dios. Esperar en Dios. Aquí, hermanos, seguir orando, seguir buscando, seguir alabando a Dios, seguir nuestra vida cristiana, hermanos. Man, 55 years, that's a long wait. Pero, hermanos, el Señor aún tiene cosas mayores de acuerdo a su palabra. Es ser sumisos, amar a Dios aún más, servir a Dios aún más, ser ganador aún más, con más fuerza. Cuando vemos cosas así como anoche, hermanos, que nos debe dar celo de ser aún más esa luz en este mundo. Para eso existimos como iglesia. We need to transform this community. Este pueblo, hermanos. Man,
Nosotros tenemos la respuesta. ¿Y qué estamos haciendo con esa respuesta? You know what we're doing? ¿Sabes qué estamos haciendo? We're getting impatient with God. Y ahora nosotros, en vez de conquistar este mundo, estamos apuntando a Dios. Dios, ¿por qué? Nos estamos quejando con Dios. Eso es lo que pasó con el pueblo, con Moisés. Remember, en esta mañana, llenarnos de esa fe, ser mejores cristianos de oración, mejores adoradores, mejores cristianos. Y aquí, hermanos, que nosotros podamos saber esperar en Dios. Oremos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas veces es duro esperar como humanos. Pero, Señor, siempre la bendición. They say it's worth the wait. Y, Señor, en esta mañana solamente tú sabes los corazones. Y, Padre, gracias por estos años que, Señor, representan los 55. Todos los miembros de la iglesia de los antes, Señor, que comenzaron en la iglesia, Padre. Y qué bendición estar en este punto de la historia de la iglesia. Pero, Señor, muchas veces no somos pacientes. Muchas veces no podemos, Señor, y nos frustramos como cristianos. Señor, tú quieres que volvamos a los primeros pasos de la fe. De esa fe, cuando primero uno fue salvo, cómo oraba, cómo cantaba, cómo tenía fe. Y, Señor, que volvamos a esos días. Padre, mientras todos estamos orando, vamos a hacer una invitación. Señor, bendiga esta invitación. Mientras todos estamos orando, nadie viendo. Si usted está aquí y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal y lo desea hacer en esta mañana, queremos orar por usted, no tiene que decir nada. Si usted está aquí y nunca le ha pedido a Cristo que entre a su corazón y le salve, ese es paso número uno en crecer en el Señor. Eso es lo que hace la diferencia en tu vida y en decisiones que uno hace. Si usted está aquí y nunca ha recibido a Cristo y lo desea hacer en esta mañana, solamente levante su mano. Queremos orar por usted. Hay alguien así. Hay alguien. Dios le bendiga. Hay alguien más, alguien que diga, nunca he recibido a Cristo y lo desea hacer en esta mañana. Hay alguien así. Quizás usted ha sido salvo, ha recibido a Cristo como su Salvador personal y nunca ha hecho la decisión para el bautismo y lo quería hacer en esta mañana. Decisión para el bautismo. Hay alguien así. Hay alguien. Oremos, eso es para nosotros, iglesia. Aquellos que pagaron el precio, se tomó años. Y muchas veces nosotros no estamos pacientes. Ahorita queremos que Dios conteste, que Dios haga algo, pero el Señor nos espera en nosotros. Tantos años nos ha esperado. Y mientras que nosotros estamos esperando, nos estamos enfriando. Dios ve el corazón. Que esta mañana nosotros podamos acercarnos a Dios. Hacer nuevos propósitos en nuestra vida. Señor, gracias en esta mañana por los hermosos cantos. Que tu palabra no vuelva vacía. En unos momentos después de este canto, despídanos con tu bendición. Señor, que podamos salir y regresar hoy a las 4 de la tarde para terminar este día y darte la honra que tú mereces, Señor, por estos 55 años. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, si nos ponemos de pie, vamos a terminar con este canto.
Hermoso canto, hermanos. Tu fidelidad es grande, cantemos, cantemos todos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande beautiful song, brother. You know what? Let's sing it again. Once again. Una vez más. Y luego damos instrucción en cómo salir, hermanos. Okay? Cantemos todos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Ha sido bueno estar en la casa de Dios. It's been a wonderful, wonderful. Hermanos, ya estamos despedidos. Vamos a seguir instrucción de los ujieres. Hermanos, I know the social distancing and siempre nos queremos abrazar y dar la mano. Let's respect all those things, okay? Pueden comenzar de la banca de atrás y allá afuera nos vemos, okay? Ahorita voy a salir también por esta puerta para que no haya muchos aquí en el pasillo. So, gracias por su paciencia. Nos vemos hoy a las 4, at 4 o'clock. Nos vemos a las 4, 4 o'clock. Las ofrendas, ahí está un ujier en la puerta para las ofrendas, hermanos. Dios les bendiga. Is that Jesús Esparza? Cumpleaños hoy. Felicidades, felicidades.